Él es Mateo Jácome, destacado deportista de la disciplina de CrossFit de la ciudad de Macas, que pertenece al Fit Club, quien se clasificó por segundo año consecutivo a la competencia más grande de Sudamérica. Su entrenador Josimar Samaniego, con profunda satisfacción, anunció su viaje a tan importante cita. Mi nombre es Josimar Samaniego, estamos junto acá con Mateo Jácome en representación de Fit Club, que es un centro de acondicionamiento físico. Sí, más que nada que desarrolla la disciplina del CrossFit en general. Le vamos a poner rápido en contexto de qué se trata esta nota y por lo que estamos en este importante medio de nuestra provincia. De hecho, Mateo Jácome ha clasificado por segundo año consecutivo a la ciudad de Buenos Aires, este caso que se va a desarrollar en Mar del Plata, país Argentina, el evento que se llama SoFit, que esta es la competencia más grande a nivel de Sudamérica en lo que es respecto a este deporte, desarrollándose desde el año 2013 en la categoría teens o adolescentes. Mateo Jácome se mostró muy emocionado con este reto en su carrera. La verdad es algo, se podría decir, emocionante, motivador, algo que la verdad me ha costado demasiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted sabe que las cosas no son de la noche a la mañana. Todo tiene su proceso, todo tiene su sacrificio. Bueno, en este caso no se diría tanto sacrificio, porque la verdad es algo que estoy haciendo, algo que me gusta, algo que realmente me apasiona, algo que amo hacer, que es el deporte, es el CrossFit. Entonces, tantas horas de entrenamiento, tal vez no salir a farrear como los demás jóvenes, estar aquí entrenando, la alimentación, han sido cosas fundamentales que, bueno, pues me han ayudado a llegar a donde estoy ahora, ¿no? La verdad es que el trabajo aún no está hecho, falta mucho por hacer, pero como le mencioné, las emociones, los sentimientos son tan positivos de que uno puede lograr todo lo que se propone. A decir de su entrenador, las expectativas son muy grandes. Bueno, las expectativas que tenemos con Mateo, de hecho, sí son bastante altas, ya que no es la primera vez que está yendo a competir, es segundo año, y el primer año que asistimos con Mateo en 2019, diciembre igual, alcanzamos un lugar de tercer puesto a nivel de Sudamérica, que fue muy importante, de hecho. Y ahora que clasificó en la tabla general de 16 atletas, ¿no? Clasificó en la posición número uno, sí, en la posición número uno de nivel Sudamérica, que es algo muy, muy difícil de lograr, de hecho. Entonces vamos con bastantes expectativas, pues sabiendo las condiciones que además tiene Mateo y cómo se ha venido preparando. A este evento en la Argentina se darán cita a los mejores crossfiteros de varios países, nos contó Mateo Jácome. Bueno, SoFit se reconoce más que nada también por ser una competencia en donde van gente de varios países, ¿no? Y no solamente en mi categoría, sino que se reúne alrededor de 750 atletas de varios países, ya sea de Latinoamérica, ya sea Estados Unidos, toda esa parte de allá. Es decir, en todo el continente americano se reúne en Argentina, bueno, para la competencia. En este caso, voy a competir contra atletas que son de Argentina, de Chile, de aquí mismo de Ecuador. Me parece que hay una persona. Incluso también, si no estoy mal, estaba ya, si no estoy mal, es de Bolivia, de por ahí. Entonces son varios atletas de varios lugares que, bueno, cada quien tiene su propia preparación, cada quien tiene su tiempo de entrenamiento y cada quien tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Entonces, así como yo puedo tener ventajas en algunas cosas, pueda que tenga desventajas en algunas otras cosas, que los demás tengan sus ventajas. Entonces, esto es un, por así decirlo, un juego en la que uno tiene que dar lo mejor de sí en todo el tiempo. Sí, desde que llega, dar lo mejor para, bueno, poder obtener buenos resultados, más que nada. La competencia comenzará el 9 de diciembre, anticipó su entrenador, y desde ya se requiere del apoyo económico de las instituciones y empresas, porque solo el vuelo a la Argentina cuesta casi el triple que a los Estados Unidos. Bueno, la competencia se va a desarrollar en diciembre, desde el jueves 9 de diciembre hasta el domingo 12 de diciembre, son 4 días. En la ciudad de Mar del Plata. Obviamente SoFit también tiene su página, sus canales en Instagram, donde llevan el evento a diario, y obviamente nosotros como instructores y la gente que estaremos acompañando, estaremos haciendo los lives mediante nuestro gimnasio que se llama Fit Club, nuestras redes personales como Josimar Samaniego, las mismas de Mateo, donde ya hicimos igual hace 2 años el seguimiento, ¿no?, de todos los días de cada evento,
y mantuvimos a la localidad informada sobre la situación y las posiciones que se iban manteniendo. Y hacer un llamado a todas nuestras autoridades y empresas privadas, porque sé el don de gente que tienen para auspiciar este tipo de atletas. Se ha visto en el boxeo, se ha visto en distintas disciplinas como el judo, y felicitarles también una vez más a nuestros paisanos por lograr tener estos logros internacionales y locales también. Entonces, nuestro llamado también es eso, porque Argentina no es nada barato, más que nada los vuelos, y estábamos buscando un poco de apoyo en general a la localidad, autoridades que se sumen a esta presentación, sabiendo que van a estar muy bien representados, que llevaremos la bandera no solo de Macas, obviamente, sino de la provincia y del país en sí, ¿no? No estamos yéndonos a cualquier lugar, es Argentina, es un Mar de Plata, que es una cuna de atletas también, por así decirlo, donde la competencia y la exigencia es altísima. Entonces, nuestro llamado una vez más a toda la gente que siempre ha estado pendiente, que estaremos molestándoles, de hecho, en puerta, con oficios, con peticiones, para que el sueño de Mateo una vez más se haga posible, porque es un hijo de acá de Macas que está yendo a representar a toda esa juventud, a toda esa adolescencia, y más que nada demostrando que también en Macas hay un talento muy potencial a nivel de Sudamérica. Desde el Fit Club de Macas, Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.